Muy buenos días, soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Latinos Diario, completamente en vivo este miércoles 20 de marzo. Gracias por estar conectados con nosotros. Una mamá buscadora, desesperada, porque en el gobierno no las voltean a ver, porque le cerraron las puertas, va durante dos días consecutivos a Palacio Nacional para pedir audiencia con el presidente. Este la ignora y su candidata, que se ha caracterizado por tener una simpatía y cercanía con la gente, sale con que las buscadoras mejor deberían de andar haciendo propuestas en lugar de criticar al gobierno. Esa fue la respuesta de Claudia Sheinbaum a la protesta de la señora Ceci Flores. Que hasta de beisbolista se vistió esperando que le hicieran caso en Palacio. De visita en Tamaulipas, Schenbaum minimizó el clima de inseguridad que hay en la zona fronteriza. Estuvo en Matamoros, en Reynosa y en Río Bravo. Desde allá presumió los resultados de la polémica encuesta que publicó el periódico Reforma este martes 19, en donde le da una ventaja de 24 puntos sobre Xochitl Galvez, la candidata de la oposición aunque el 47% de los encuestados no quisieron responder. Ese ha sido el principal punto de discusión sobre esa polémica encuesta. Sheinbaum dijo que en todos lados le va bien gracias al trabajo que hace el presidente y a las propuestas que ha presentado durante la campaña. Otra vez la morenista volvió a justificarse por no asistir a los diálogos por la democracia organizados ahora por la Coparmex. Insistió Sheinbaum que su agenda es territorial pero que va a buscar la posibilidad de concretar una reunión más adelante con el sector. Al respecto, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, aseguró que están en pláticas con el equipo de Shemboam. Buscan que la candidata elija una fecha para reunirse. En el campo fue evidente el incremento de la seguridad de Shemboam al llegar a Tamaulipas. Solo en el Aeropuerto Internacional de Reynosa, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó tres vehículos artillados. Y otros tres de la Guardia Nacional. Acompañaron a la candidata en el recorrido por Matamoros. A la distancia, también se sumó una ambulancia militar. La candidata rechazó que las autoridades blindaran el Estado para protegerla durante esta gira. No solo eso, también apareció junto con ella, ni más ni menos que Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, y quien estuvo casi seis años en la cárcel y ahora ya anda metido a todo lo que da. Buscando un hueso en el senado patrocinado por el partido verde. Saludó a la candidata de mano, se le acercó. Aquí tienen a Claudia Sheinbaum sobre las protestas de las mamás buscadoras, los resultados que dio la encuesta del periódico Reforma y esta reunión que no se hizo, pero que dice se hará, tal vez con Coparmex. Es mejor hacer propuestas que criticar. Y yo creo que hacia allá hay que avanzar. Y por eso hay que seguir, eh, hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas. Esa es la manera en que lo hicimos en la Ciudad de México sin, esta, eh, sin este uso que después que algunos le quieren dar. Estamos muy contentos, nos está yendo muy bien. En todos los lugares donde estamos hay mucho entusiasmo, mucha alegría. Y pues ya vieron las encuestas de hoy, vamos, como diría la maestra, que te digo, pisamos con tiempo, van a ir otros representantes míos, porque estoy en Tamauli. Mi objetivo es visitar los 300 distritos, pero eso no quiere decir que no nos vayamos a reunir con Copamex o con otros empresarios. De hecho estamos buscando una reunión muy amplia para invitar a todos para poder platicar. En medio de estos desdenes, la buscadora Ceci Flores, fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, anunció que también echará a andar una ficha de búsqueda del presidente López Obrador para encontrarlo a como dé lugar. La activista lamentó que el presidente haya olvidado la promesa de atender a las víctimas, de mantener las puertas abiertas de Palacio Nacional. ¿Qué ha ocurrido lo contrario? Ceci Flores advirtió que no va a dialogar con ningún funcionario que no sea el presidente López Obrador. Y hace unos minutos en su propia cuenta de Twitter dice Ceci Flores, en dos días recibí más amenazas que nunca. Mi protesta sigue y seguirá al buscar en los campos donde no se atreven a entrar. No es miedo a morir, es miedo de irme sin haber encontrado a mis niños. Como les hemos platicado, ella está buscando a dos hijos. Continúa el tuit, regresaré a tratar de verlo presidente, pero hoy alguien tiene que ir a buscar. Aquí las palabras de Ceci Flores. Desde el día de hoy en adelante se empieza a difundir la ficha de búsqueda del presidente López Obrador. Lo vamos a buscar hasta encontrarlo. Él prometió en su, en su postulación todo el apoyo para las madres buscadoras, todo el apoyo para buscar búsqueda de personas desaparecidas y no cumplió, nos falló y nos sigue fallando. Si él está amachado en no recibirme, yo estoy amachado en buscarlo y créame que lo voy a encontrar. Y esta pala, pues la vamos a tener guardada para cuando lo tenga enfrente. Xochitl Galvez, la candidata presidencial de la oposición, tuvo actividades en la Ciudad de México, asistió a estos diálogos por la democracia de Coparmex en Polanco. Frente a empresarios aseguró que no le quita el sueño la encuesta publicada por Reforma. Resaltó que ese dato de que casi la mitad de la gente no quiso responder, pues es porque la gente tiene miedo a perder los programas sociales y que eso altera los resultados. La panista señaló que redoblará los esfuerzos para que la ciudadanía la apoye. Llamó la atención cómo Xochitl pidió el respaldo de la cúpula empresarial. Les dijo ahí a todos esos empresarios y empresarias que los necesita para llegar a la presidencia, pero sin que sean timoratos, sin que tengan miedo, que no le tengan miedo al gobierno. Xochitl ha dicho constantemente que los empresarios se le acercan en corto para ofrecerle el apoyo, pero que ya públicamente no le quieren entrar porque tienen miedo al autoritarismo de Morena, a las represalias, a que les caiga una auditoría. Ahí, Xochitl criticó también a Sheinbaum, otra vez, por negarse a asentarse con los representantes del sector privado. La candidata de PAN, PRI-PRD, arremetió una vez más contra el presidente López Obrador, lo llamó cobarde, acusó que quiere negar la realidad de violencia en el país, también le exigió que atienda las agresiones contra las y los candidatos. A cargos el próximo 2 de junio. Le recordó que ya son 44 los políticos asesinados en lo que va del proceso electoral. Xochitl desató otra polémica porque en redes comenzaron a circular vasos de Starbucks, supuestamente con un diseño en apoyo. La cadena de café se deslindó de inmediato. En un mensaje en redes advirtió que no promueve a los partidos, aclaró que los diseños de los vasos no tienen nada que ver con la tienda. Xochitl había organizado una dinámica con simpatizantes, les pidió comprar un café y poner su nombre en el vaso como muestra de apoyo, además de publicar las fotos y etiquetarla. Aquí la respuesta de Xochitl Galvez sobre esta encuesta de reforma, las críticas por la ausencia de Sheinbaum en Coparmex y la ayuda que le pide a los empresarios para ganar la elección. Que no sean miedosos. Seguramente más de uno de ustedes vio la encuesta de reforma. Y si ustedes creen que, que me quite el sueño, pues no, no me la quita, al contrario, eso invita a que redoblemos el esfuerzo. ¿Por qué? Porque 47% de la gente no contestó la encuesta. Y luego de ese 47%, 38% no ha decidido por quién va a votar. Y de otro 12% de ese 53 que sí contestó, pues podrían cambiar su voto. Y por eso estoy aquí. Si alguien cree que a mí me va a deprimir una encuesta, no me conocen. Soy cabrona, soy entrona, soy echada para adelante. Esta la vamos a ganar, porque el país se cae a pedazos, así como las plataformas petroleras. El actual gobierno decidió no escuchar. Y bueno, la que viene de candidata de ellos parece que está igual. No va a Banamex, no va a Liteso, no va a La Ibero, no viene a Coparmex. Y no va a venir porque si viene les tendría que tachar el cuaderno. O sea, les va a rayar el cuaderno porque no va a compartir que hay un problema de inseguridad, no va a compartir que hay un problema de salud, un problema con la educación. Podemos construir ese país que soñamos, pero los necesito. Los necesito no timoratos, no miedosos. Pierdan el miedo o nos lleva el carajo. En este contexto electoral, el empresario Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, le subió todavía más al tono para responder a los señalamientos y acusaciones que ha lanzado el presidente López Obrador sobre un supuesto adeudo de 22 mil millones de pesos al SAT. En un video de más de ocho minutos, publicado en redes, dijo que López Obrador está rodeado de corruptos. Primero señaló que es falso que haya dejado de pagar impuestos. Acusó que el SAT, bajo el mando de Antonio Martínez, extorsiona a empresarios con supuestos descuentos de cuentas infladas, que le suben el monto y que luego le dicen, paguen a más la mitad, como si les estuvieran haciendo un descuento. Explicó que por esta razón, él no aceptó ninguna rebaja y que va a pagar lo que sea justo, ni un peso más. Ricardo Salinas Pliego también dijo que el cierre del campo de golf en Huatulco, en Oaxaca, es un berrinche orquestado por Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia y sus cercanos. Salinas Pliego insistó, insistió que los únicos afectados con esta decisión de cerrar el campo de golf es la gente que vive de la actividad turística allí en Huatulco, los Cádiz, también los trabajadores del campo de golf, la gente a la que le llega el turismo. ¿Por qué? Dice Salinas Pliego, yo puedo ir a jugar al cualquier campo de golf en el mundo al que se me antoje. A mí no me afectan. Y pues eso sí es cierto. Salinas pues Pliego puede tomar su avión, puede tomar su barco y se va al campo de golf que él quiera y la gente pues ahí se queda. En eso hizo énfasis. Señaló que todo esto de estarlo atacando desde el gobierno es nada más un distractor, una maniobra del presidente para ocultar la realidad que vive el país en violencia, masacres e inseguridad. Pero no solo eso, dice que lo atacan también para tapar todos los actos de corrupción que hay en su gobierno. Salinas Pliego dijo que el presidente López Obrador era un hombre honesto, pero lo retó a rendir cuentas. Le pidió transparentar el gasto federal que va a la pensión de adultos mayores o el destinado a megaproyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. Dice Salinas Pliego, si el presidente abona por la transparencia, ¿por qué tapan estos datos que nos los muestre? Criticó que ese gasto esté reservado bajo el argumento de que son temas considerados de seguridad nacional. Salinas Pliego, y por eso lo estamos metiendo aquí, también convocó a las y a los ciudadanos a votar el próximo 2 de junio. Y lo dijo así a las claras, hay que ir a votar por la menos peor, en referencia a las dos candidatas que están en la contienda. Aquí tiene esta respuesta de Ricardo Salinas Pliego al presidente López Obrador. Son maniobras distractoras del gobierno para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país. Número uno, la violencia y la inseguridad. Número dos, este olor a corrupción que ya está apestando mucho, huele muy mal, que estén reservados los gastos incurridos en los grandes proyectos faraónicos, como el AIFA, como la refinería y el tren Maya. No nos escondan las cuentas, presidente. El SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Te pone una cuenta gigante y lo dicen, bueno, pero si me pagas la mitad, este, te la perdono. Y nosotros no cedemos ante la extorsión. Hace unos minutos el presidente López Obrador respondió a estas palabras de Ricardo Salinas Pliego, retó al empresario a presentar pruebas sobre la presunta extorsión del SAT. Reiteró que no está en contra de los empresarios y que tampoco es un pleito personal. Aquí las palabras del presidente hace unos minutos en la mañanera. Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene este, pruebas. O está él eh, pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta eh, las pruebas, actuamos. Pero si él sostiene de que hay corrupción en el gobierno, y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas de bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Por eso, que presente las pruebas. Este, si no, pues este, es como el señor general, que no es general, que dice que tiene llamadas, tiene videos, en donde estoy. Recibiendo maletas de dinero. Otra cosa que dio mucho de qué hablar es el pleito que se armó al terminar un evento de Xochitl Galvez. Uno de los escoltas del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito, identificado como Jair Nazarín, le tiró tremendo cabezazo al ex senador del PAN, Héctor Flores Ábalos. Él es actual jefe de logística de Xochitl Galvez, en el norte del país. El video comenzó a circular este martes en redes, pero todo sucedió el sábado 9 en el Domo Care, que está en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León. Ahí la panista tuvo un encuentro con mujeres. Al finalizar el evento, Jair Nazarín, este escolta de Alito, comenzó a abrirle paso al priista entre la multitud para que saliera del lugar. Y entre la gente estaba el panista. Ahí fue cuando Nazarín y Flores estuvieron cerca, comenzó un intercambio de empujones y el escolta de Alito respondió tirando el cabezazo contra el panista, recibió el golpe en la nariz. Alito iba ahí pegadito. Alcanzó a ver la agresión. Junto a él estaba la senadora Indira Kempis. Ambos intervinieron para que... No, no creciera, no incrementara esta pelea. La candidata presidencial de la oposición habló de este pleito. Xochitl dijo que medio vio el video y que todo fue producto de la testosterona sin control. Aquí tiene el momento de este cabezazo que tira el escolta de Alito contra el ex senador panista Héctor Flores. Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, también estuvo en la Ciudad de México. Él ya se convierte en el primero en asistir a un encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, la Ibero. Contestó varias preguntas incómodas, como suele ser ese foro. Es un foro donde los jóvenes con muchísima inteligencia se plantan ante los candidatos, las candidatas, y lanzaron preguntas. Una de esas es sobre el escándalo de corrupción en el que está metido Samuel García, el gobernador de Nuevo León con Movimiento Ciudadano. Aquí les platicamos de la triangulación de más de 203 millones de pesos del gobierno estatal a empresas y luego esas empresas llevaban el dinero al despacho privado de Samuel y de su papá. Álvarez Maínez lo defendió, dijo que el gobernador ya salió a aclarar las acusaciones y que cree en sus argumentos. Garantizó que Movimiento Ciudadano no solapará a ningún integrante que cometa actos de corrupción. Ajá. Los estudiantes también cuestionaron esta nueva política que promociona Álvarez Maínez, criticaron que en el partido hay personajes de la vieja política, como el líder nacional Dante Delgado, la experredista Alejandra Barrales, además de impresentables como Sandra Cuevas o Roberto Palazuelos. Álvarez Maínez afirmó que la estructura política de MC no tiene que ver con la edad sino con la visión progresista. Y si uno platica con la gente que está en Movimiento Ciudadano, la verdad es que tampoco pueden defender en ninguna discusión estas nuevas incorporaciones. A muchos hasta vergüenza les da, pero pues no tienen de otra, como sucede en muchos partidos. Al salir del encuentro, Maínez habló de la encuesta publicada también en el periódico Reforma, que lo pone en un lejano tercer lugar y que dice que Álvarez Maínez se desinfla con solo 8% de la preferencia electoral. En el mismo tono de Xochitl Galvez, Álvarez Maínez dijo que esa encuesta tiene varios errores. Por ejemplo, que levantaron el trabajo cinco días después del arranque de campaña y que eso no mide los 18 días que en realidad lleva. Además justificó que lo pusieron en la medición de agosto y diciembre cuando Samuel García era el virtual candidato. Álvarez Maínez también asistió a estos diálogos por la democracia con Coparmex convocó a las candidatas, a sus rivales, a crear un decálogo de propuestas en conjunto que sea la base del próximo gobierno. Esto es todo lo que dijo Jorge Álvarez Maínez sobre la encuesta de reforma y también cómo defendió a Samuel García ahí en la Ibero. Este, que... Un encuestador serio no se permitiría, como comparar mi candidatura eh, con una supuesta candidatura cuando yo no fui medido en diciembre, cuando yo no fui medido en septiembre. Creo que hay varios eh, errores de ese tipo en la presentación. Pues encuestas se levantó cinco días después de iniciar la campaña presidencial. Es una fotografía que ni siquiera toma en, cuesta, eh, en cuenta, ni siquiera estos días, estos 18 días de pre-campaña. Bueno, cuando se pone un caso de corrupción en movimiento ciudadano contra cualquiera de nuestros integrantes, nosotros no vamos a solapar ni a actuar como cómplices. Yo creo en la respuesta de Samuel García, ser amigos, que ser compañeros militantes, que ser compañeros de proyecto, nunca va a disculpar que al interior haya una protección indebida. Santiago Taboada, candidato al Gobierno de la Ciudad de México con la Alianza, evalúa la posibilidad de denunciar al jefe de gobierno Martí Batres. Esto porque utilizó, como les platicamos la conferencia oficial, para meterse en la campaña con el pretexto de hacer uso del derecho de réplica. Para Taboada, Batres aplica medidas de desesperación. Al tratar de debatir el dato de que el Benito Juárez es la alcaldía más segura, Taboada insistió en la denuncia contra su principal rival, la morenista Clara Brugada. Ante la acusación del panista de que Brugada compró, compró una casa en Iztapalapa por 339 pesos, ella respondió que pagó 48 mil pesos por el terreno en 1986 y que ya los 339 pesos fueron por el trámite de escrituración. Taboada insiste en que la denuncia está sustentada en un folio que existe en el registro público de la propiedad. En una reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Taboada prometió que tendrá la administración con la mayor inversión en infraestructura. Dijo que no usará las instituciones autónomas para venganzas personales. También descartó impunidad para servidores públicos que cometan faltas. Así respondió Taboada al jefe de gobierno, Martí Batres. Sí, lo, bueno, lo, lo, lo está valorando el equipo jurídico de los partidos y también mi equipo jurídico. Seguramente, a ver, hay que dejar el antecedente de que este amigo pues, no no es un demócrata. Ese es su nivel de desesperación. Les vamos a ganar la ciudad, ya no saben ni qué hacer, ya, pues al rato pues, creo que va a venir lo de la mañanera, entonces no, no, no es algo que nos espante. Sabemos, es un porro, no es un jefe de gobierno. Clara Brugada, la candidata de Morena y aliados a la jefatura de gobierno, presentó un plan en materia de movilidad. Reconoció que un transporte público eficiente evitaría el uso de coches o lo disminuiría. Propuso crear dos líneas del Metrobús, una sobre circuito interior, otra más en periférico, que iría de la Alameda Oriente a la zona del Toreo de Cuatro Caminos. En el antiguo club de periodistas, ante expertos en movilidad y simpatizantes, Brugada garantizó mejorar también la seguridad en el transporte, señaló la necesidad de hacer los taxis eléctricos, otro de los puntos que quiere impulsar es el uso de bicicleta y planteó ampliar la ciclovía hasta en 300 kilómetros. Dijo que con el apoyo de Claudia Sheinbaum en la presidencia, ella en la Ciudad de México promoverá varios proyectos ambiciosos. Ya que hablamos de Claudia Sheinbaum, retomando el tema de la campaña presidencial, la diputada federal panista María Elena Pérez Jaén. Presentó 29 denuncias en su contra. Lo hizo ante la Fiscalía General de la República. Acusó irregularidades por 8 mil millones de pesos reportadas por la Auditoría Superior de la Federación en el gobierno de la Morenista en la Ciudad de México. Sheinbaum se ha cansado de presumir que no tiene ninguna irregularidad, que nadie le ha llamado la atención por esto. Bueno, pues aquí están estas denuncias. La diputada Pérez Jaén explicó que son las cuentas públicas del 19, 20 y 21 de esos años. Señaló que hasta el momento. No las han solventado. Pérez Jaén también detalló que la lista de anomalías es larga, entre ellas, fondos de aportaciones para la salud, cuota social, recursos al metrobús, al metro y hasta la construcción de un pozo. Aquí tiene parte del mensaje de Clara Brugada y su idea sobre cómo mejorar la movilidad. ¿Cómo hacemos una cultura que eh, desestime el uso del automóvil? Bueno, primero. Mejorando el transporte público, ¿sí? Eso es lo principal. Si nosotros tenemos un transporte público tan bueno que nos ayude a dejar el uso del automóvil, esa es la principal manera como yo puedo responder. Pero digo la más difícil porque es una apuesta estratégica que hacemos a la ciudad con recursos públicos multimillonarios para lograrlo. La violencia política está peor cada día, no vemos una mejoría, todo lo contrario, y otra vez ocurrió en Guerrero. Ahora mataron a Antonio Crespo Bolaños, regidor morenista del municipio de Chilapa de Álvarez, hombres armados le dispararon en la cabecera municipal, es el político número 44 asesinado en lo que va de este proceso electoral. Crespo era regidor de Desarrollo Rural esto sucede justo una semana de que también mataron a Tomás Morales Patrón, candidato de Morena a esta misma alcaldía. El diputado local y líder estatal de Morena, Jacinto González Barona, reconoció que es muy delicada la situación en Chilapa de Álvarez. Dijo que no hay condiciones para el partido en este municipio y que incluso analizan el retiro de las candidaturas. Ojo, eh, son Morena. No son la oposición, son Morena. El líder de Morena ahí en el estado también informó que Norma Utilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, no será la candidata para repetir en el cargo. Ella es la que apareció sentada desayunando a todo dar con el líder de los Ardillos, Concelso Ortega. Jacinto González reconoció que hay un rechazo de la población hacia Norma Utilia. Por lo menos lo ven. Hasta aquí la información electoral. Ganó la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado. El Congreso del Estado ya avaló remover del cargo a la fiscal Sandra Luz Baldovinos, que les había dicho a mí no me van a quitar tan fácil. El Congreso emitió una convocatoria también para definir quién la va a sustituir. Aquí les platicamos que la gobernadora solicitó la destitución de la fiscal después del asesinato del normalista Yankee Gómez. En un oficio salgado argumentó que la fiscal Baldovinos no cumplió con las evaluaciones de control de confianza desde agosto del 2019. Ahora entonces el Congreso de Guerrero tendrá que presentar una lista con 10 aspirantes al puesto. Enviará los nombres a la gobernadora y ella va a poner una terna para el análisis. Los perfiles seleccionados tendrán que comparecer y luego ya el Congreso votará por uno de ellos o una de ellas, por el nuevo fiscal. Aquí la cosa también está interesante porque la noche de este martes Gabriel Hernández Mendoza renunció como encargado de despacho de la fiscalía. Lo hizo a solo cuatro días de que lo nombraron. Renunció porque no cumplía con la edad mínima de 30 años requerida para ser titular de un órgano autónomo. Dijo que la decisión es irrevocable. Tras esta situación, Gustavo Romero Rosas, vicefiscal, asumió el relevo al frente. Este mismo martes siguió también la comparecencia de los dos policías estatales acusados por el asesinato del normalista Yanqui. Tras más de cinco horas de audiencia, el juez los vinculó a proceso por homicidio. Tanto a Sigifredo como a Francisco, que van a permanecer en el penal de Las Cruces, en Acapulco. El otro policía, el que es señalado de haber disparado, continúa prófugo. En Puebla, hombres armados dispersaron a balazos un bloqueo ciudadano en una obra de la autopista coapiaxtla Cuacnopalan. Había hombres, mujeres y hasta niños en esta protesta. La gente estaba enojada, se había ido a manifestar ahí, porque la empresa que realiza los trabajos en la carretera rompió la tubería de agua potable. Llegaron funcionarios del gobierno del estado para dialogar con toda esta gente. Justamente estaban hablando, están las imágenes, o sea, había niños, hasta niños de brazos, estaban hablando, la gente molesta, la población molesta con los funcionarios, cuando llegaron los narcos a bordo de camionetas y comenzaron a disparar. Algunas personas corrieron, otras se tiraron al piso. no, hubo personas muertas ni lesionadas, solo quedó en el susto. Las autoridades desplegaron un operativo en el que participaron policías estatales y municipales para buscar a los agresores, pero hasta el momento no, hay un solo detenido. Y ya tenemos entonces en este país también, en una nueva escena, al crimen organizado dispersando una manifestación de gente molesta, porque en una obra de una carretera les rompen la tubería de agua potable. Ese es este país. La defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, pidió otra vez un nuevo juicio con base en nuevas pruebas. César de Castro, el abogado de García Luna, acusó al gobierno del presidente López Obrador de obstruir la defensa legal durante todo el juicio. Afirma que tras la detención de García Luna en Estados Unidos, el gobierno mexicano colocó guardias en las entradas de las propiedades que la familia tenía en México para evitar que entraran. También dicen, se están quejando de esto, que los excluyeron del sistema financiero nacional y que les congelaron las cuentas. Pues, ¿Qué esperaba César de Castro? La defensa acusa a presidencia de crear un ambiente hostil contra el ex encargado de la seguridad nacional y colaboradores, incluida la hermana de García Luna, a la que acusaron también de delincuencia organizada. César de Castro hizo énfasis en un dato. Dice que de las 1.300 mañaneras que van, en 850 el presidente López Obrador mencionó a García Luna. El abogado César de Castro aseguró que muchos testigos, entre ellos políticos y exfuncionarios federales, han tenido miedo de testificar a favor de García Luna por miedo a las represalias. Argumentó que la investigación de la Fiscalía es superficial y que existen irregularidades con los testimonios usados durante el juicio. Se refiere a la Fiscalía de Estados Unidos, por supuesto. Por ejemplo, mencionó dos casos. El ex tesorero de Coahuila, Héctor Villarreal, que habría continuado, dicen, con los delitos incluso después de participar como testigo. Además del ex policía federal, Francisco Cañedo, a quien la defensa acusa de mentir sobre el secuestro de Genaro García Luna. Malas novedades sobre el sistema Kutsamala, no hemos quitado el dedo del renglón, lo hemos estado advirtiendo aquí a lo largo de todos estos meses. Los niveles de almacenamiento del agua continúan a la baja, ya estamos a 36,2% de la capacidad. La semana pasada, aquí les platicamos del reporte, andaba en 37,7%, es decir, perdió en una semana más de un punto porcentual el almacenamiento. De las tres presas más grandes del sistema, Valle de Bravo está en 28.7%, Villa Victoria en 29.4% y El Bosque en 56.9%. Estamos conforme a los datos de la CONAGUA que ahora quieren negar en el gobierno federal y en el gobierno de la Ciudad de México a 97 días de alcanzar el nivel mínimo de operación, según las proyecciones de CONAGUA, y es cosa muy simple. Hay que quitarle por semana pues un puntito porcentual. Aquí en esta extraña ciudad de México ahora la nota fue un toro que entró a la preparatoria de la Universidad La Salle en el Pedregal, provocó un gran susto en el área del estacionamiento, imagínense ustedes estar en cualquier lugar y que se te aparezca un toro. Un trabajador muy valiente le hizo un par de quites para tratar de desviarlo antes de que el toro cruzara la pluma. Si sí, hay que tener agallas para ponerse enfrente de esto, ¿no? En los videos compartidos en redes sociales se ve al animal nervioso y desorientado. A ver, no es un toro de lidia, pero claro que en viste ahí está tratando de darle dos llegues a esta pluma y al trabajador que anda haciéndole ahí el quite y tratando de ahuyentarlo. Insisto, no es poca cosa ponerse enfrente de esto. Resulta que el toro se escapó del lienzo charro del pedregal que está ahí muy cerquita de esta prepa de la Universidad La Salle. Personal del lienzo charro llegó a la escuela para tratar de llevárselo. En eso el toro, como que se andaba metiendo a una zona boscosa, finalmente lo lograron atrapar y regresarlo. La Salle informó que en ningún momento estuvo comprometida la seguridad de estudiantes, maestros ni del animal. Eso con el toro. Aquí también les platicamos que este lunes hubo una persecución en calles de la alcaldía Gustavo Amadero para atrapar a un supuesto lobo, que yo les decía: pues de lobo no se le ve nada, es, es un perro callejero. Bueno, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad ya lo revisó y efectivamente determinó que no era un lobo, que era un perro. Un perro lobo-hembra lo llaman checoslovaco. Ya lo mantienen resguardado y entonces, pues este asunto con los animales que andan circulando por la Ciudad de México, pero así, este perro no tenía de lobo absolutamente nada. Así es como andaba este toro en las instalaciones de la salle y cómo ahí un valiente trabajador le entró a hacerle. El quinta tiene la universidad. Agua, agua, agua. El toro que tengo aquí en la universidad. Lo mejor de las internacionales, Brenda Peña. Brenda, ¿cómo estás? Esta extraña ciudad de México. Si nos hubiera sucedido aquí, no sé quién del equipo hubiera sido el que lo hubiera entrado al kit. O sea, aquí echamos a un par de Hubiera estado interesante ver quién palientes. va. Valientes. Venga. Vamos a las noticias ahora del extraño mundo. Les cuento las noticias internacionales. La polémica ley anti de Texas se hizo aún más polémica. Como le platicamos, la corte la había frenado, pero este martes le volvió a dar vida. Luego, unas horas más tarde, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito la volvió a suspender. Todo esto en cuestión de horas, ¿eh? Conocida como SB4, es una de las leyes contra inmigrantes más drásticas que ha tenido Estados Unidos en décadas recientes. Considera cualquier ingreso irregular de una persona extranjera a Texas como un delito menor y en caso de reincidir lo eleva a delito grave con penas de hasta 20 años de prisión. La medida permite que la Policía de Texas pueda detener a una persona por una simple sospecha de ser migrante irregular e incluso que los oficiales directamente los expulsen a nuestro país sin pasar por un proceso. Legal para aclarar la situación migratoria de cada persona detenida. Pero con la decisión de la Corte de Apelaciones de bloquear la ley SB4, la policía no podrá por ahora detener ni expulsar a migrantes hasta nuevo aviso. Este miércoles 20, justo, la Corte va a escuchar argumentos en la disputa legal. El gobierno de Texas, del republicano Greg Abbott, que impulsa esta ley, afirma que tiene derecho a tomar acción contra lo que consideran es una invasión de migrantes en la frontera. El tema ya se ha convertido en la principal bandera de Greg Abbott y en una de las más poderosas causas para el Partido Republicano y el expresidente de Estados Unidos y candidato a la presidencia Donald Trump. La Casa Blanca ha mostrado estar en contra de esta medida. La vocera presidencial Karim Jean-Pierre consideró que la ley SB4 es dañina, inconstitucional, además de que hará menos seguras a las comunidades tejanas y va a sembrar el caos en la frontera sur. Esta medida debía entrar en vigor originalmente desde el 5 de marzo, pero por las quejas el caso escaló hasta llegar al Tribunal Supremo de este país. Y por supuesto que las reacciones cayeron en cascada ante el eh, momentáneo levantamiento de esta suspensión contra la ley SB4. El gobierno de nuestro país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reprobó esta decisión mediante un comunicado. Acusó que la medida fomenta la separación de las familias, la discriminación y el perfilamiento racial, además de amenazar los derechos humanos de la comunidad migrante. Recordó que esto afectaría... A más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas. La Cancillería también informó que no va a aceptar repatriaciones desde Texas a territorio mexicano. Adelantó que va a intentar influir en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en papel de amigo de la Corte, como yo eh, ya lo ha logrado en ocasiones anteriores. La Canciller Alicia Bárcena denunció una narrativa negativa contra los inmigrantes en Estados Unidos y recordó que México tiene una situación única al ser un país del cual los migrantes salen, pasan permanecen y ahora también son regresados. En redes señaló que la prioridad va a ser la protección y el apoyo a los connacionales y rechazó cualquier medida que los criminalice y los discrimine. También el ex canciller mexicano Marcelo Ebrard lamentó la decisión y la calificó como el mayor retroceso en derechos humanos en Estados Unidos en lo que va del siglo. Aquí tienen las palabras de la canciller. A los mexicanos nos ven como migrantes, delincuentes, que estamos contaminando a Estados Unidos. Eso no es justo. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta narrativa tan negativa? Pues creo que lo más importante es contarles que tenemos una estrategia de movilidad humana. México tiene un modelo único. Es que no hay otro país que sea, a su vez, país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Eso somos nosotros. Y bueno, vamos a estar muy pendientes de esta información, la que surja en las próximas horas. En otros temas, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a la cadena de noticias ABC News y al periodista George Stephanopoulos. Los acusó de difamación. Presentó esta demanda este lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el sur de Florida. Aseguró que el periodista hizo declaraciones falsas acerca del caso de la escritora Jane Carroll. En particular, su queja es por una entrevista con la republicana Nancy Mays. Durante este encuentro, el periodista le preguntó por qué apoyaba a Donald Trump a pesar de haber sido declarado culpable de violación. Aquí la cuestión es que, aunque en 2019 declararon culpable al expresidente de abuso sexual y difamación, no hallaron pruebas sustanciales de que hubiera violado a la escritora Eileen Carroll. Mientras tanto, el ex asesor comercial de Donald Trump, Peter Navarro, ingresó este martes a una prisión en Florida. Deberá cumplir una condena de cuatro meses. La razón es por negarse a testificar ante el Congreso por su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2020. Es el primer alto funcionario de la administración de Donald Trump en cumplir una condena justo por este caso. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó cancelar la ofensiva terrestre en Rafah. Ocurrió tras una llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien le pidió a su aliado frenar este ataque. Netanyahu advirtió que no va a parar hasta eliminar jamás. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió que atacar sería un error. Consideró que Israel podría lograr objetivos militares con otros medios. Por otro lado, líderes del Congreso de Estados Unidos aprobaron un proyecto de ley que ya prohíbe la financiación a la agencia principal de la ONU para los palestinos. El motivo es por las acusaciones contra 12 empleados de la agencia por participar en el ataque a Israel el 7 de octubre. La ley va a estar vigente hasta marzo de 2025. Y mire esto, Naciones Unidas emitió una alerta roja por el calentamiento global, global. Seguimos con este tema que es muy importante. La Organización Meteorológica Mundial presentó un informe en el que señala que 2023 terminó como el año más caliente desde que hay registros formales. Ya lo veníamos manejando desde diciembre del año pasado. Además de que aumentaron sin precedentes los gases de efecto invernadero, la temperatura de la tierra y del agua subió a niveles alarmantes, lo que provocó eh, que se derritieran los glaciares. El informe enfatizó que la crisis climática va a afectar de forma desigual a los más pobres que podrían verse obligados a tener que desplazarse, sufrirían escasez de alimentos. También señala que desde este 2024 podría ser el más cálido del que haya registro. Por si faltara. Por no si solo el 2023, sino que ahí viene el 2024. Imagínate pero... nada más. Así las cosas en el mundo, Claudio. Ya está, gracias, Brenda. Vamos ahora a lo mejor de los deportes con Pia Ramos y ahorita vemos a Alex Orbañanos. ¿Cómo claro estás, Pia? Sí, ahorita vamos a ver a Orba. Rebelión en la granja, es lo que estamos viviendo en la Ciudad de México con el toro, con el lobo. El exfutbolista Dani Alves podría quedar en libertad si paga una fianza de un millón de euros, equivalente a unos 18 millones de pesos mexicanos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó que el brasileño saldría de prisión una vez que deposite el monto. Como aquí lo hemos informado, Alves lo declararon culpable de violar a una joven en un antro de Barcelona el 31 de diciembre de 2022. Lo habían sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión hace unos días, además de cinco años más en libertad vigilada. Los jueces entonces optaron por la nueva medida tras considerar que él mismo se entregó a las autoridades y que lleva 14 meses detenido. En caso de pagar y ser liberado, Alves aún tendría que entregar su pasaporte brasileño y español para evitar salir del territorio. También tendrá prohibido acercarse a menos de un kilómetro de la víctima o de los lugares que ella frecuente. Esta noticia, pues, es muy reciente, hace cuatro horas más o menos eh, la empezamos a ver en todos los medios de comunicación de España y sí ha generado muchísimo disgusto en la sociedad española. Mucha gente dice: bueno, los hombres poderosos pueden comprar su libertad a pesar de ser encontrados culpables. Fueron tres jueces los que decidieron esta, esta nueva implementación. Pero lo que sí es que uno no estaba tan de acuerdo y de hecho dijo que Alves es una persona que todavía tiene muchos recursos económicos, que tiene amistades poderosas y que el riesgo de fuga es bastante grande. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, la policía cateó la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Los agentes buscan pruebas de presuntos contratos indebidos que habrían ocurrido bajo el mando de Luis Rubiales. En particular, la Fiscalía Anticorrupción investiga las irregularidades en lo pactado en el 2019 para trasladar la Supercopa a Arabia Saudita. Las autoridades también cataron la Casa de Rubiales que dejó el puesto tras besar sin consentimiento a la futbolista Jenny Hermoso en la final de la Copa del Mundo. Eso también va a dar mucho de qué hablar. Está involucrado Cosmos, que es la empresa de Gerard Piqué, y hay muchas eh, pues, preguntas acerca de por qué trasladar este torneo siempre a Arabia Saudita. Este miércoles a la una de la tarde de México comenzará el sorteo para definir grupos y juegos de las selecciones de fútbol varonil y femenil que van a competir en París 2024. En la rama varonil competirán 16 países. Hasta el momento están definidas 12 selecciones. Las restantes cuatro saldrán de la Copa Asia Sub-23 que se va a realizar en mayo. En la rama femenil serán 12 selecciones y solamente falta conocer a las dos representantes de África. Hay que recordar que México no va a tener representación en ninguna de las dos ramas. Las sedes del torneo serán en París, Nantes, Lyon, Marsella, Niza, Burdeos y Saint-Étienne. El sorteo se va a realizar a la una entonces de México en Saint-Denis. Lo va a transmitir la FIFA en su página web por si quieren. Y nuestro compañero Alejandro Orbañanos continúa dándole seguimiento a la selección varonil de fútbol desde Dallas, Texas. Orba, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Pía, fuerte abrazo, Clau. Estamos ya en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. La selección se empeña en traerme a este estadio que no me trae los mejores <laughs> recuerdos. Yo como vaquero aficionado, pues... La verdad es que cada vez que venimos acá nos volvemos a ilusionar, salimos con souvenirs y el fracaso es el mismo de cada temporada. Pero bueno, estamos aquí para hablar de la selección mexicana que ayer entrenó ya con el plantel completo, por así decirlo, ya con los 23 futbolistas a disposición de Jaime Lozano, que seguramente ya está pues en la mente, teniendo muy claro cuál será el once titular con el cual enfrentará este partido del día jueves ante Panamá. Por supuesto que las voces, el ruido, eh, recientemente habló Irvin el Chuqui Lozano, Raúl Jiménez, Guardado, Edson Álvarez, eh, todo recurriendo a, a cómo en procesos anteriores las cosas no caminaban, no se sentían a gusto, eh, la situación con el técnico argentino en ese caso el Tata Martino no era favorable para ellos y ha creado una especie de ruido y una especie de incomodidad también en el plantel de la selección mexicana porque bueno pues evidentemente se están ventilando cosas. Que pues eh, deberían de ser internas, y ahora, bueno, el cuestionamiento, el ruido gira alter, alrededor de esta situación. Precisamente hablando de cuerpos técnicos, el grupo, ¿cómo está el grupo? Porque también alrededor, los medios, la afición. Hay una tendencia muy clara que Jaime Lozano se podría jugar su continuidad en este fin de semana de no salir bien las cosas. Bueno, pues platicamos con Jesús Gallardo y también con Orbelín Pineda. ¿Qué opinan los futbolistas de la selección mexicana respecto a esta presión, exigencia, obligación y sobre todo ante responder a lo que pues de alguna manera sería defender el trabajo de su técnico? Muy emocionado porque la verdad tenemos una gran revancha. Sabemos bien que no hemos pasado de la mejor manera. Los torneos pasados tuvimos un segundo lugar, después un tercer lugar y, y bueno, creo que esto sería una, un gran reto de tomar el primer lugar, ¿no? Sabemos que es un gran rival, la verdad que vamos a tratar de dar lo mejor posible. Eh, todos queremos y aspirar a la final, ¿no? Tantos ellos como nosotros, la verdad que no menosprecia ningún equipo, por algo están aquí compitiendo y vamos a jugar tu por tu, y va a ganar que el que mejor lo haga bien. Le damos mucho valor, obviamente estamos muy dolidos y creo que en deuda. Con este torneo no poderlo ganar, y bueno, creo que ahora vamos a tratar de, de buscar el campeonato, de poder hacer historia y de obtenerlo por primera vez. Jaime nos ha dado mucha confianza a los jugadores desde que llegó, y nosotros hemos tratado de respondersela y responderle dentro de, dentro de la cancha. ¿no? Eh, la verdad, que estamos muy unidos, eh, cuerpo técnico y jugadores, y estamos tratando de, de cerrar filas y que todo lo que sale afuera que no nos perjudique adentro y estar fuertes mentalmente. Esto último que comenta Jesús Gallardo es, es la clave del momento que se vive en selección. ¿Quieren respaldar a su técnico? ¿Quieren demostrar que al igual que en la Copa Oro que ellos gritaban a los cuatro vientos que querían que se quedara? Bueno, ahora es momento de respaldarlo en la cancha. Y se sienten en deuda, Pía, porque sí, en ediciones anteriores se ha caído por goleada ante Estados Unidos. El verano pasado ni siquiera se llegó a la final. El verano del 2021 se perdió la final contra Estados Unidos. Este torneo es, digamos, la piedra en el zapato de la selección mexicana y no me imagino una tercera tercera edición consecutiva donde no se logra el objetivo. Sí, claro, al final de cuentas México está obligado a por lo menos llegar a la final de este torneo, aunque yo sí siento que Jimmy Lozano está muy bien respaldado, no solamente por los jugadores, sino porque también es evidente que a la selección le urge una continuidad de aquí al mundial y que cortar el proceso en este momento no sería lo óptimo Orba del rival que sabemos. Sí, no sería lo óptimo, pero sí condicionaría, porque la, la, las cosas si no camina, sabemos aquí la presión. Si hubiera un proyecto, Pía, Claudio, a, a ocho años, a doce años, como lo tuvo Estados Unidos en su momento, podríamos entender, pero desafortunadamente aquí los resultados tienen que llegar de manera inmediata, no hay procesos, no hay proyectos, no hay planes a largo plazo. Y sí. si no llega un buen resultado, te puedo asegurar que, que se condiciona de alguna manera para verano el que Jaime Lozano tenga que hacer una extraordinaria Copa América. Del rival, un equipo panamérico. Dirigido por Thomas Christiansen, un técnico danés español, la nacionalidad española también la tiene, que ha trabajado bien, que ha recortado distancias, que vienen en una plena mejoría y constante mejoría. Así que no será sencillo. Ya los pasados partidos nos dejó claro Panamá que va a competir, que va a poner la cosa complicada para el tricolor. Así que también en estas pláticas que tuvimos con Gallardo y con Orbelín nos decían: Ok, Estados Unidos, la deuda, nos han superado. Pero atención, que primero hay que poner muy bien ojo en el Panamá, porque entonces. Entonces sí, podríamos hablar de un fracaso monumental si no se logra acceder de este primer partido. Así es, primero gatear y luego a sí. caminar. Muchísimas gracias Alejandro Orbañanos, eh, te mandamos un saludo enorme hasta allá en Dallas. Un fuerte abrazo y no quiero dejar de mandar saludos. Ayer una pareja por, por la desatención, por el trabajo, por estar corriendo para todos lados, eh, no, no les pregunté su nombre, pero muy amablemente se acercaron, que nos seguían todas las mañanas, que Eso. si queríamos agua, que si queríamos una botanita, que cómo nos ha tratado <laughs> Dallas, y les prometí que iba, iba a llegar este saludo para ellos. Así que un fuerte abrazo y gracias claro. por sus atenciones y a toda la gente que nos encontramos por acá, que nos sigue. Nos ve y nos manda muchos saludos. También a ustedes. ¿eh? Un abrazo enorme, mil gracias, Ale. Ya nada más para cerrar, eh, ¿cuándo entonces es este partido contra Panamá otra vez? Panamá el día de mañana. Correcto. Mañana ya se enfrenta la selección a Panamá uh -huh. a las 8 de la noche. En unos minutitos tendremos conferencia contra no Sano, y ya mañana con la previa y todos los detalles. Correcto. Ya está. Órale, gracias, Ale, gracias a ti, ya Joserra. Abrazo, buenos Venga. días. Pues ahí estaba Alejandro Orbañano. y qué buena onda que tanta gente le esté mandando saludos. Sí. Pues sí, que les acepte una cervecita, porque la verdad es que sí están trabajando muy duro. El portero belga, Thibaut Courtois, volvió a lesionarse. Así lo informó el Real Madrid. El arquero apenas había superado la grave rotura del ligamento cruzado en la pierna izquierda. Volvió a los entrenamientos en el club madridista. Carlo Ancelotti había dicho que tal vez después de este parón iba a regresar. Y pues, ¿qué creen? Este martes sufrió una rotura, pero ahora de menisco. Así que lo más probable es que Iba Courtois se pierda ya toda la temporada con el Real Madrid fue operado ya hace un par de horas el Real Madrid lo, lo comunicó fue operado con éxito, pero esto no quiere decir que la recuperación pueda ser más rápida. Así que, bueno, Thibaut Curtois, la verdad que ha tenido unos meses muy complicados. Mientras tanto, en Italia, eh, el, el Salernitana de Memo Ochoa volvió a despedir a su director técnico. Anunció a Estefano Colantuno como nuevo entrenador. Es el cuarto que va a estar dirigiendo al equipo en esta temporada. Va a tener un asistente estrella con Frank Riveri. Veremos qué pasa con el equipo de Memo Ochoa. Por otra parte, una noticia súper triste. Murió Konstantin Kozlov, novio de la tenista Arina. Zabalenka. Koslov, eh, de nacionalidad bielorrusa, jugó más de 140 partidos con los pingüinos de Pittsburgh en la NHL, en el hockey. Los primeros reportes indican que falleció de causas naturales, aunque ayer la policía de Miami dijo que se habría suicidado tras tirarse del balcón de un hotel. La tenista no ha dicho nada al respecto, de acuerdo con las organizadores del Abierto de Miami, la número dos del mundo aún va a participar, de hecho se le ha visto entrenando, y de hecho va a jugar contra su mejor amiga, Paula Badosa, que la misma española Badosa ya dijo que tiene todo el apoyo a Irina Zavalenka de su parte y que va a ser un partido muy extraño una noticia que empezó a manejarse desde el lunes y pues ahora ya tenemos esta información y ya que estamos hablando de Bielorrusia el Comité Olímpico Internacional el COI confirmó que los deportistas de ese país además de Rusia no van a desfilar en la inauguración de los Juegos Olímpicos eso sí si algún atleta de esos países decide participar porque hay todo tipo de trabas para que no suceda pues se eh, van a poder hacerlo bajo una Neutral. Eh, la verdad que está siendo todo un tema este asunto con Rusia, porque los mismos rusos ya también anunciaron los Juegos de la Amistad y el COI ya también se quejó de que esto viola la carta olímpica. Está empezando a ser todo un tema político. Como siempre, al final de cuentas, los Juegos Olímpicos también implican un poco de política. Vamos a ver en qué acaba este tema con los atletas rusos, pero por el momento esta es la información que se tiene. La verdad que es una tristeza porque el deporte está perdiendo y perdiendo en serio con todo este tipo de temas con Rusia, con Bielorrusia y bueno, vamos a ver qué pasa. Así que no sé, Clau, la verdad eh, es triste pensar que un atleta trabaja toda su vida para poder estar en la inauguración de unos Juegos Olímpicos y pasan estas cosas y pues es un momento que tal vez nunca va a volver a llegar en sus carreras. Sobre todo que son ciclos tan largos. Claro y que depende, te puedes lastimar y nunca pasó. Claro. En fin, hablemos de box porque Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía intercambiaron elogios en el primer cara a cara que tuvieron previo a la pelea del próximo 4 de mayo allá en Las Vegas. Canelo dijo que está orgulloso de que dos mexicanos se enfrenten en un día tan emblemático para nuestro país como es la celebración del 5 de mayo. Munguía calificó el encuentro como un gran logro personal, declaró que Álvarez es el peleador más grande de esta época. Canelo pondrá en juego el título indiscutido de peso supermediano, es decir, son los cinturones de la categoría de acuerdo con el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Munguía llegará invicto a la pelea, tiene una marca de 43 victorias, 34 de ellas por la vía del knockout. Rápidamente comentarles que ayer Canelo fue cuestionado de por qué no va a enfrentar a Benavides y dijo: Pues es que para mí no hay mucho si peleo contra él, pero lo hago si me ofrecen 200 millones de dólares. Hasta yo. Pues no, yo no. La Gracias, tía. Vamos ahora a lo mejor del entretenimiento con Karen Villanueva. Karen, ¿cómo estás? Hola, Clavo, muy bien y tú? Bien, todo bien, adelante. Les voy a platicar que este martes salió a la lista de nominados a la novena entrega de los Latin American Music Awards. Es una premiación promovida por la cadena Univision que crea las listas de nominados con base en encuestas públicas, o sea, que todavía pueden ir a votar si no les gusta, las personas que les voy a decir que van ganando. Por ahí dicen muchos que esos son los riesgos de la democracia, pero bueno. Exacto, exacto. Exacto. Este año el mexicano. Peso Pluma y el colombiano Fade aparecen en 12 categorías cada uno. Por eso les decía, yo sé que aquí hay mucha gente que nos ve no les gusta el peso pluma, entonces todavía pueden cambiar el futuro de lo que sucede en estos premios. En segundo lugar están Bad Bunny y Grupo Frontera con 11 nominaciones. Y detrás de ellos vienen las mujeres Shakira y Karol G con 9. En esta edición habrá tres presentadores que son Thalía, el cantante español Carlos Ponce y la reina de belleza Alejandra Espinosa. La ceremonia de premiación para los que la quieran ver es este 25 de abril a las 6 de la tarde y va a ser transmitida por Univision, obviamente, y por VIX. Creo que aquí lo que nos hace falta de estos premios es saber lo más interesante para la gente que los vemos y es quiénes se van a presentar, quiénes van a cantar, qué shows va a haber. Entonces, eso todavía no nos lo han dicho, pero vamos a estar al pendiente y pues ya saben por dónde verlos, cuándo y a qué hora. Y ahora me voy a ir. Hoy no hay chisme de la realeza porque no ha pasado nada. En cuanto pase algo aquí, les vamos a decir, pero sí hay chisme de Ariana Grande. Ariana Grande, ya lo, ya lo habíamos platicado, y Dalton Gómez ya están formalmente divorciados. Tal como había trascendido en octubre pasado, cuando anunciaron la separación, él tendrá ciertos beneficios. O sea, esto es todo lo que Ariana le va a dar a su exmarido. Fíjense bien, recibirá un pago único de mil dólares. También va a recibir la mitad del dinero que obtengan por la venta de la casa que tienen en Los Ángeles. Y después de esto van a recibir 25 mil dólares para cubrir los honorarios del equipo legal que lo representa. Entonces, Ariana le va a pagar al ex marido un millón y cachito, le va a dar la mitad del dinero de la casa y le va a pagar sus abogados en todo el trámite del divorcio para que él esté tranquilo. Eh, a ver... Good business. Sí, la verdad es que sí. Es una cosa, estoy como amiga, ¿por? ¿por qué vas a hacer todo eso? Pero a ver, yo tengo ahí mis teorías de que ellos acordaron en algún momento. Que si alguien decidía terminar la relación o que si alguien ponía el cuerno o era medio infiel, pues se iba a tener que rifar a pagar todo esto y en este juego de la vida Ariana Grande perdió. O ganó, por donde lo quieran ver. Pero bueno, todo esto, como les estoy diciendo, está pactado desde antes del matrimonio. La, ex, la pareja o expareja firmó un acuerdo prenupcial donde ya estaba todo. La realidad es que en todo momento estuvieron de acuerdo y la única razón por la que se pasaron seis meses para que el divorcio entrara en vigor es porque así lo requiere la ley en California. Realmente este divorcio ha sido de los más fáciles, rápidos y amigables que me ha tocado ver en Hollywood. Lo hicieron bastante bien, ellos dicen que ellos quieren seguir siendo amigos, que simplemente terminaron porque ya era irreparable el daño. ¿Se acuerdan que hubo todo este chisme, Ariana Grande? Parece ser que, bueno, su nuevo novio está en el cast de Wicked, la película que va a salir este año. Así que todo sea porque Wicked sea un, un éxito. Pero bueno, ahora les voy a contar, hablando de películas, que Popeye, el marino, regresará a la pantalla grande en formato live action. No sé ustedes, a mí esto me suena muy raro, pero bueno, la compañía que la produce es Cherning Entertainment, misma detrás de películas exitosas como la trilogía del planeta de los simios, además de Miss Peregrine y los niños peculiares. Será una película de alto presupuesto y contará con un libreto escrito por Michael Caleo, que es el guionista de Los Soprano. A ver, aquí esto suena bien, a pesar de que yo tengo mis dudas con que hacer popeye live action, no sé qué tal le vaya. Este 2024 marca el año 95 en la vida del marinero Come Espinacas. Pues apareció como tira cómica por primera vez en 1929. Ha sido inspiración para marcas de ropa como Moschino y Supreme. Todavía tiene millones de fans en el mundo y esto es lo que yo creo que pueda lograr que la película sea un éxito. De hecho, ya hubo una película live action para quienes tal vez la recuerden, eh, fue Popeye en 1980 protagonizada por Robin Williams y con Shelly Duvall como Olivia. Ella salió en el resplandor. Eh, en su momento el público la recibió bien, pero la crítica no, de hecho le fue bastante mal en Rotten Tomatoes, me parece que tiene 58% de calificación por ahí, pero con el tiempo se empezó a volver como un clásico, por así decirlo, entonces, no sé, tengo como pros y contras, yo en lo personal no sé si quiero ver un live action de Popeye, pero no sé si ustedes quieran ver un live action de Popeye, yo creo que con lo que hemos platicado puede ser que le vaya bien, pero pues ya estaremos viendo en cuanto estrene. Muy bien. Eso es todo. Ya está, gracias, Cara. A ti, Clau. Antes de despedirnos, le dejamos la agenda de este miércoles 20 a las 11 de la mañana. Finalmente, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México van a inaugurar este parque urbano Aztlán, lo que era la Feria de Chapultepec. Recordarán que dejó de operar en septiembre del 2019. Lo van a inaugurar, pero con el sello de la casa. ¿Cuál es el sello de la casa? Creo que no se lo tengo ni que decir. A medias. Solo funcionarán 18 de 30 atracciones de este nuevo parque. El sello de la casa, inaugurar cosas que no están listas. A la una de la tarde, Sebastián Ramírez, el líder de Morena en la Ciudad de México, y Citlali Hernández, secretaria general del partido, ofrecen conferencia de prensa. Hablarán sobre las declaraciones de Santiago Tabuada, candidato de la oposición a la jefatura de gobierno. Hay que salir a defender que no se vea tan obvio que están abandonando en Morena Clara Brugada. Hay que meter tantito el cuerpo, vamos a estar al pendiente. En nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, les doy las gracias por acompañarnos en Latinos Diario, completamente en vivo, por Facebook, YouTube y Twitter de Latinos. Si ustedes no nos pudieron acompañar ahorita en vivo, ya saben que seguimos también en las plataformas de podcast, Amazon, Apple y Spotify. Soy Claudio Echua Huerta, nos vemos este jueves en punto de las 9 de la mañana. Pásenla bien.